40% en las tarifas del transporte público en la región para personas con movilidad reducida igual o superior al 65% y sus acompañantes. Formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. No ponen comas. Buenos días, señora presidenta, señorías. Bien, el objeto de esta moción no es otro que el de unificar los criterios de los derechos de los discapacitados a la hora de utilizar los transportes públicos y también la de introducir la figura del acompañante de un discapacitado. Cuando empezamos a trabajar sobre esta moción nos dimos cuenta de que había una total disparidad en la política de subvenciones a discapacitados en los diferentes municipios de la región de Murcia. Dependía en parte de la voluntad del municipio, suponemos que algunas veces por cuestiones presupuestarias, como es lógico, y otras, pues quizás por falta de sensibilidad con este colectivo. De manera que no podemos hablar de, digamos, un derecho, sino más bien de una gracia. Dependiendo de dónde vivas o dónde residas, pues tienes esas ayudas o no las tienes. Por ejemplo, vimos que en el Ayuntamiento de Molina Segura hay un bono 100 discapacitados con 20 viajes a coste cero, válido pero entre Molina y Murcia y en determinadas líneas. En Yecla, por ejemplo, los jubilados y los discapacitados pues viajan gratis. En Lorca, para el autobús urbano, a través de servicios sociales, también hay un coste cero para discapacitados, y además indefinido. Hay una ayuda de Fomento que ofrece también el transporte para personas con discapacidad intelectual, en este caso para desplazamientos en transporte público, para asistir a programas de inserción, de integración, de formación, etcétera, con una subvención que se da a las asociaciones, máximo 10.000 euros. En el resto de ayuntamientos, o nosotros no hemos sido capaces de encontrar esas ayudas, o no existen, o no es fácil de encontrarlas, desde luego. Sí que existen ayudas para pensionistas, donde hay ayudas a los pensionistas sí y a los jubilados sí que se les tiene en cuenta, nos parece muy bien, lógicamente. Y en el caso de los discapacitados, las ayudas se han centrado más que nada en la compra de vehículos particulares, no tanto en el transporte público. De manera que podemos encontrar un catálogo de ayudas y subvenciones para comprarse el coche. Pues, por ejemplo, tiene exención del impuesto de circulación con un grado igual o superior al 33%. Ayudas para la obtención del carnet de conducir, tarjeta de aparcamiento para vehículos que lleven personas con movilidad reducida, reserva de aparcamiento individual, exención del impuesto de matriculación, ayuda para la compra de un vehículo con una reducción del 21% al 4% de IVA. En fin, una serie de ayudas que nos parecen muy bien, pero siempre encaminadas a la compra de un vehículo particular. No siempre una persona discapacitada tiene la capacidad de comprarse un vehículo, por muchas ayudas que le den, y muchos de ellos pues tampoco pueden conducir ese vehículo. Con lo cual, creemos que en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención para Personas en Situación de Dependencia se ha descuidado este aspecto de alguna manera, que es la promoción de la autonomía personal en este aspecto de lo que son los transportes públicos. Entonces, para impulsar dicha autonomía es imprescindible pues tener esa disponibilidad de acceso al transporte público con un precio, lógicamente, accesible. Además, hay un tema que en esta región no se tiene en cuenta, nosotros no lo hemos visto en ninguna parte, que es el acompañante del discapacitado. O sea, unas personas necesitan llevar a una persona que les acompañe, porque ellos por sí solos no tienen esa capacidad de poder desplazarse y de hacer su vida cotidiana. Este aspecto, que en nuestra región, como digo, nosotros no hemos visto que se contemple en ninguna parte, sí que se contempla en otras regiones de España. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona existe un pase metropolitano para personas con discapacidad, pase que permite a una persona que una persona acompañe a esa persona en lo que es la corona del área metropolitana de Barcelona y en el servicio de transporte especial, sin tener que pagar. El titular del pase es el discapacitado y el acompañante puede ser cualquier persona, no tiene por qué ser familiar, y en todo caso siempre se puede acoger a esa subvención o a esa ayuda o no pagar, siempre que vaya acompañando lógicamente al discapacitado, no cuando viaja solo. Existe también ese ayuntamiento lo que se llama la tarjeta rosa para personas discapacitadas que tienen derecho a una tarjeta de autobús que puede ser gratuita o reducida dependiendo de las condiciones económicas de la familia. También tenemos el ejemplo de la tarjeta dorada de Renfe,
para personas con minusvalía igual o superior al 75%, que tienen derecho a ser acompañadas por otra persona que disfrutará de las mismas condiciones económicas que el titular de la tarjeta, igualmente siempre que vaya acompañando al discapacitado. Bien, como decía, el objeto de esta moción no es otro que unificar y generalizar el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, de manera que estos derechos no dependan, pues, de la buena suerte que tengas de estar en un ayuntamiento donde sí se contemplan estas ayudas, sino que sea realmente, pues, un derecho y no esa especie de gracia o de privilegio que tienes dependiendo de dónde residas. También, como he comentado, queremos introducir la figura del acompañante con sus respectivos descuentos, que aquí en Murcia no se tiene en cuenta y en otras regiones sí. Y pensamos que la forma de hacerlo o la herramienta que puede ser interesante para llevarlo a cabo sería la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad que el otro día comentó la consejera de Política Social que se ha creado. Por lo tanto, esta podría servir como esa acreditación ante cualquier ayuntamiento o una empresa concesionaria de transporte público para obtener ese descuento, que puede ser coste cero, como hemos dicho que pasa en otros sitios, incluso aquí en algunos ayuntamientos, o reducido según la situación económica del supuesto beneficiario. Y que contemple, por supuesto, ese acompañante cuando sea necesario con los descuentos correspondientes, como ocurre con nuestra tarjeta rosa del Ayuntamiento de Barcelona o como ocurre con la tarjeta dorada de Renfe. Después de estudiar la situación, pensamos que la solución, simplemente lo dejamos aquí, en el aire, esa tarjeta acreditativa del grado de discapacidad puede ser una herramienta, no habría que inventar otra que nos valdría para todos los ayuntamientos. Y ese coste debería ser cero, dependiendo de la situación, o reducido de la situación económica, para las personas con discapacidad igual o superior a 75 y para acompañantes siempre que vayan, pues en ese caso acompañándolos, lógicamente. Este descuento creemos que tendría que ser universal, tendría que ser en toda la región, que no sea en unos ayuntamientos sí y en otros no, igual, es decir, la cuantía de los descuentos debe ser igual en todos los ayuntamientos, que no haya en unos descuentos, en otros otros, dependiendo, pues, de las circunstancias de ese ayuntamiento. Y acabaríamos, pues, con esa especie de discriminación que existe ahora mismo, de manera que hay sitios donde no hay ayudas, hay sitios donde hay ayudas, hay sitios donde las ayudas son de una manera, otras de otra. Eso no es un derecho, eso es, pues, una especie de gracia o de suerte que, dependiendo de dónde estés, tienes. Y entonces, esta moción, que esperamos, pues, sea apoyada por el resto de grupos, va encaminada a eso, a acabar con esa discriminación y a convertir esto en un verdadero derecho en igualdad en todos los municipios de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, señor Gallardo, adelanto que apoyaremos la moción y lo hago así directamente porque, aunque, en fin, no estoy de acuerdo en que esta será la decisión que va a eliminar esas discriminaciones y la situación que usted ha descrito, porque en principio estamos pidiéndole al Gobierno que estudie la situación, siempre está bien estudiar, pero hace mucho tiempo que aquí no se hace y esas discriminaciones existen desde hace muchos años. Consideramos, por tanto, que la moción, siendo constructiva, pues es una pequeña parte de un todo, que para nosotros como quedaría esta cuestión, porque a nuestro juicio esto debería enmarcarse, ese estudio, que, bueno, esperemos que se haga, dentro de la situación general del transporte público en la región de Murcia, que es bastante caótica, porque nunca se ha apostado por los gobiernos del Partido Popular por el transporte público como tal. Y hemos hecho incluso leyes de transporte público la pasada legislatura, también al final de la legislatura, la trajo el grupo parlamentario, no la trajo el Gobierno, la aprobamos, una ley insuficiente absolutamente, que no confiere lo que nos parece fundamental para atender el objeto de su moción, y es esa planificación global, la existencia de un organismo, un consorcio de transporte en la comunidad autónoma que establezca una evaluación de necesidades de transporte, porque ustedes han puesto el foco en las personas que tienen la dificultad de movilidad, nos parece adecuado, pero el transporte público tiene un carácter amplio y hay muchas personas discriminadas por la ausencia de política en materia de transporte público.
El otro día yo le decía, si lo recuerda al consejero Bernabé, la necesidad de desarrollar el plan de transporte, el plan director de transporte de la región, que se introdujo la ley por una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y que todavía no se ha hecho. Nos parece un instrumento necesario. Incluso el otro día aprobábamos aquí una moción por unanimidad en la que pedíamos al Gobierno, le dábamos 6 meses para que hiciera, redactara una ley de accesibilidad universal. Ese también nos parece el marco adecuado para que este estudio, si se realiza, sea utilizado para modificar estas dos leyes y tengamos una regulación amplia sobre esta cuestión. A nosotros nos parece, además, que la cuestión no está solamente en la subvención de tarifa, la subvención tarifaria al billete, que lógicamente nos parece que hay que estudiar, pero nos parece el final de lo que creemos es el análisis previo y es las necesidades de las personas que tienen estas dificultades. La Comisión de Discapacidad, que se celebró el pasado lunes, el pasado miércoles, se decidió sobre la necesidad de establecer un censo, un censo estadístico real sobre las personas que pueden estar afectadas, que son discapacitados o discapacitadas y que necesitamos conocer, evaluar las necesidades. Pero además, en este caso y de las conversaciones que hemos podido tener con los colectivos que le representan mayoritariamente en la región, hay un tema clave y es la necesidad de que existan vehículos adaptados. Es decir, tan o más importante que esa subvención a la tarifa. Por tanto, evaluación de las necesidades, una hoja de ruta en el transporte público y, finalmente, el estudio debería también incluir esta posibilidad de subvención de la tarifa. Esas son las premisas que a nosotros nos parecen necesarias, como le digo, entendiendo la moción como una parte del todo. Y bienvenida sea, por tanto, esa parte, pero nuestro objetivo de trabajo en el futuro debe ser que tengamos un transporte público que no discrimine, que exista. No hay bonificaciones de ningún ámbito regional, como usted ha dicho, ninguna en la región de Murcia. Depende de la voluntad de los ayuntamientos y esa es la apuesta que hemos tenido hasta ahora. Esta es la parte, vamos a por el todo igualmente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán. Muchas gracias, presidenta. Señorías, nos encontramos efectivamente con una moción que lo que propone es un impulso a la autonomía personal de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. En este sentido, estamos de acuerdo con ello, la vamos a apoyar y hay que destacar que muchas comunidades y ciudades ya cuentan con claros ejemplos de este tipo de medidas. Madrid, Cataluña, País Vasco, el señor Molina Gallardo ya ha dado cuenta de algunos ejemplos. La realidad de Murcia es que, efectivamente, los descuentos en transporte público no dependen de una política unificada en todo el territorio, sino que dependen de los distintos municipios y de los acuerdos a que estos llegan con las distintas empresas que hacen este servicio. Con lo cual, lo que nos encontramos es ante una desigualdad de oportunidades dependiendo de la zona de la región en la que se viva. Se hace necesario un criterio único, regional, que pueda globalizar esta situación, que afecte a todos los municipios por igual y que, bueno, pueda evitar ese tipo de carencias y ese tipo de deficiencias y diferencias que existen en las ayudas al transporte público para las personas con discapacidad. Murcia, mismamente, tiene un transporte y unas ayudas y unos baremos para los autobuses que van por el centro de la ciudad y un baremo distinto y unas ayudas distintas para los transportes que se van a mover por pedanías, aunque pertenecen al mismo municipio. Para solucionar este tema, desde Podemos vemos que sería importante plantear un plan regional de transporte que involucrara tanto a las líneas urbanas como interurbanas y un criterio único.
De esta manera, las personas podrían no solo beneficiarse de subvenciones personales, sino de tener una cobertura para el colectivo. Si quisiéramos conseguir el objetivo que se pretende con este tipo de iniciativas, que no es otro que fomentar la accesibilidad universal, de la que ya estuvimos además hablando en la Cámara en el pasado pleno, deberíamos hacerlo desde una visión más global y de conjunto. De este modo, nos daríamos cuenta de que sin unas políticas que apuesten claramente por el transporte público, que estén trazadas sobre planes de transporte con sostenibilidad ambiental y en los que se incorpore el diseño efectivo para todas o diseño universal, lo único que hacemos es parchear problemas. Porque la realidad nos arroja muchas deficiencias en la planificación del transporte de la región de Murcia. Las comunicaciones en esta región dependen del transporte privado. No hay un compromiso por vertebrar la región, no hay una apuesta por un sistema público de transporte a precios asequibles. Y esto afecta al conjunto de la ciudadanía. Transformar esto beneficiaría al conjunto de los ciudadanos. Necesitamos, además, cumplir con la normativa estatal que se refiere a la accesibilidad, porque sí es cierto que si nos diéramos un paseo por nuestras ciudades, cogiéramos el transporte público, lo utilizáramos y lo valoráramos desde las perspectivas de las personas que sufren algún tipo de discapacidad motora, auditiva, visual, mental, nos daríamos cuenta de sus muchas carencias. Yo llevo una semana fijándome un poco en el entorno de Cartagena y no hay un respeto ninguno por el diseño de aceras, por la normativa de marquesinas, por la distancia, por el endosado, por el diseño de las paradas. No se respeta la normativa respecto a las pantallas de aviso con indicación de paradas, los avisos sonoros de voz, los avisos automáticos, las plataformas, cómo funcionan, las distancias, la señalización, el horario de autobuses a disposición de personas con discapacidad. Hay que hacer una revisión, hay que replantear no solo los criterios de baremación, sino también responder a las necesidades y derechos que están siendo desatendidos. Y echamos, creo, de menos en esta Cámara un poco de sentido común a la hora de legislar, en el sentido de que nos encontramos con estas iniciativas puntuales que vamos a apoyar, pero que tenemos la sensación de que parchean un problema sin que se requiera una voluntad política de planificación, una visión global de cuál es el problema. Esta medida y otras muchas deberían formar parte del Plan Regional de Accesibilidad y Movilidad. Y esto debe ser contemplado dentro de la Ley de Discapacidad y, en base a esos principios, legislar con políticas inclusivas y de discriminación positiva, todas las que hagan falta. Termino con esto. Señorías, pensemos en global para acertar en nuestras actuaciones locales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez. Sí, buenos días, señora presidenta, señores diputados. A favor, naturalmente, tenemos que votar a favor. Es una iniciativa interesante, pero he visto la discrepancia entre el alcance en el texto ya propuesto de la moción y lo que el propio ponente ha dicho, porque en realidad esta ponencia no va solo para favorecer, tiene intención de favorecer a las personas con movilidad reducida, en mayor del 65% del acompañante, sino que tiene por objeto, y lo ha dicho en su intervención, unificar una serie de cuestiones. Todo esto que no se le escape a nadie, viene con la Ley de Accesibilidad Universal. Ahí es donde tiene que estar todo concentrado. La Ley de Accesibilidad Universal trata de más cosas que el transporte, desde luego, pero sobre todo del transporte. Ahí es donde lo tenemos que ver. Ciertamente hay medidas, la última medida del Partido Popular en esta materia ha sido la orden de agosto pasado,
en el cual se ayuda a aquellas personas discapacitadas intelectualmente en más del 33%. Lo que pasa es que no se hace la ayuda no se hace individual, sino que es una ayuda que se hace a las organizaciones, y además están tasadas en no más de 10.000 euros. Hay que ver todas estas cuestiones. Luego también lo más importante de todo es el dinero. Yo estuve con el vecino del señor Molina, que refirió usted el pasado pleno, el que tenía el huerto donde los árboles no tenían dinero. Lo recuerda usted perfectamente. Y por eso vamos a agradecer muchísimo la aportación de ustedes, y veo que no solo del Grupo Ciudadanos, sino de cualquiera de los otros grupos de la oposición, en el sentido de que participen en el estudio y sepan ustedes que el dinero es probablemente la condición de contorno más importante. Por eso deberíamos, lógicamente, empezar por el techo de gasto. ¿Por qué? Vamos a fijar el techo de gasto y a partir de ahí podemos hablar de presupuestos. Y cuando hablemos de presupuestos, evidentemente trataremos cuánto vale esto y diremos, vamos a ir adelante porque tenemos el dinero, porque el dinero lo vamos a sacar quitándolo del otro sitio. Es decir, el encaje viene muy bien. Esperamos la colaboración no solo del Grupo Ciudadanos, sino de los demás grupos de la oposición en este estudio, porque en realidad esta Asamblea tiene por objeto apoyar al Gobierno, criticándolo unos y enalteciéndolo otros. Esta es la cuestión. Yo creo que a partir de este momento es muy probable que cuando hagamos una tarjeta, es probable que hagamos una tarjeta específica para los que tienen movilidad reducida en mayor del 60% y su acompañante. Entonces, es probable que si nos pongamos de acuerdo y cada uno cumpla con su obligación desde la oposición y desde el Gobierno, que no es otra que dar sentido a la vida de los ciudadanos, pues a lo mejor el color de la tarjeta le podemos poner el naranja. No tendríamos ningún inconveniente siempre y cuando los estudios justifiquen que las cosas se pueden hacer porque estamos con bienes escasos y el dinero no está en los árboles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Pasamos a votación del turno. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo para fijar el texto de la moción. Pero si no hay. ¿Sí es el mismo texto? Sí, bueno, se ha hecho hacer alusiones que no quería contestarla. Bueno, indudablemente el texto pues está escrito y se va a quedar como está. No vamos a cambiarlo porque no había ninguna enmienda. Es reconocer que es de las pocas veces que me hubiera gustado que me hubieran enmendado la moción para mejorarla. Porque es cierto que sí, que es una pequeña parte, que se puede considerar un parche, a lo mejor, pero es un parche bueno y tenemos que hacerlo. Y estoy de acuerdo en lo que ha dicho su señoría, Joaquín. Hay más discriminaciones, por supuesto que hay más discriminaciones. Estamos hablando en concreto de esta, de lo que es el tema de este colectivo, pero yo entiendo que un servicio público en el que hay personas que no se pueden permitir ese servicio porque no pueden pagarlo, no es un servicio público. En todo caso, es un servicio para algún público. Por lo tanto, eso es una discriminación que tenemos que arreglarla de alguna manera. En cuanto a la intervención de Podemos, efectivamente, una visión más global siempre es mejor. La visión de conjunto es mejor. Tenemos que abordar pues, la sostenibilidad de ese transporte público, hacer un transporte público y dar ejemplo, un transporte que no contamine, más accesible, y esa discriminación de la que hemos hablado, de que si una persona económicamente no puede permitirse un transporte público, pues no estamos hablando de un transporte público. Estamos hablando de otra cosa, que habrá que poner el nombre, pero no es un transporte público. Es verdad, he dicho que yo aquí he argumentado quizás más de lo que había en el propio texto. Sí, el texto es más humilde que la propia argumentación. Por eso decía que a lo mejor de las pocas veces que sí que me gustaría que me lo hubieran mejorado. Bueno, se ha quedado así. He dado unas posibilidades, unas herramientas que creo que están ahí, que se pueden aprovechar. Y ya pues es cuestión de que el Gobierno, que es el que tiene que hacer las cosas, utilice esas herramientas y esas recomendaciones que hemos hecho o haga unas mejores, si tiene, que las haga. Y, bueno, el señor Guillamón ha hablado de los presupuestos. Indudablemente, todo esto está condicionado a que hay que dotar con ciertos presupuestos a cualquier iniciativa. Nosotros vamos a estar encantados de hablar sobre esos presupuestos, ver de dónde hay que quitar, a dónde hay que llevar.
E indudablemente le aseguro que en cuanto ustedes decidan volver a sentarse a la mesa, bajarse del monte al que se han ido últimamente y decidan poner por delante de verdad a la región de Murcia, a los ciudadanos de Murcia y las necesidades de los ciudadanos de Murcia por delante de ciertos compañeros que he de decirles que les guste o no les guste, están imputados y por un juez, pues ayer lo dijo nuestro presidente y nosotros lo decimos aquí de nuevo, estamos esperando que vuelvan a la mesa, esperando para aprobar ese techo de gasto y para enmendar y arreglar los presupuestos, pues de verdad, con muchísimas ganas. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues queda aprobada la moción por unanimidad. Pasamos al punto 4 del orden del día.